Muy buenos días, seguidores de Guardia Nocturna. Gracias por el favor de su atención. A quienes van a conectar también a través de Tráfico ZMG, bienvenidos, muy buenos días. Mi nombre es Abraham Maciel y me conecto con ustedes para llevarles un choque trágico, una verdadera tragedia, lo que ocurrió hace unos minutos sobre la avenida 8 de Julio, también conocida como Jesús Michel González, metros después del anillo periférico. Esta es una colonia de San Sebastianito de San Pedro Tlaquepaque. Este vehículo que ven ustedes en las imágenes, un Audi RS3 de reciente modelo, bueno, pues fue objeto de un accidente. Sus tripulantes mueren calcinados al interior. Se habla de manera extraoficial que se trataría de un hombre y de una mujer, quienes viajaban sobre esta avenida Jesús Michel González en el sentido que va de Lázaro Cárdenas, por decirlo así, del periférico hacia el interior de Tlacomulco. Bueno, pues ellos invaden el camellón, tumban estos muros de contención, estos anuncios del gobierno de Jalisco que se encontraban sobre el camellón, los proyectan por varios metros, una de las losas cae encima y bueno, finalmente el auto arde en llamas y es así como pues esta pareja al interior del Audi se quedó prensada entre los fierros retorcidos y murió finalmente envuelta en fuego. Pese a los esfuerzos de los bomberos de San Pedro Tlaquepaque, que acudieron prácticamente en cuestión de minutos para atender la emergencia derivado de múltiples reportes, desafortunadamente ya nada se pudo hacer. Cuando los bomberos sofocaron las llamas, los cuerpos de estas dos personas en asientos de piloto y copiloto ya estaban completamente calcinados. Por protocolo se solicitó a los servicios médicos municipales, desafortunadamente pues únicamente acudieron para hacer pues la confirmación oficial del fallecimiento de esas dos personas. Trasciende que se trata de un hombre y una mujer. Para quienes recién se conectan a esta transmisión, les repito mi ubicación, es la avenida 8 de Julio o Jesús Michel González, casi el cruce con periférico. Estamos en el sentido que corre del periférico hacia Tlacomulco de Zúñiga, donde este auto deportivo, un Audi RS3, terminó impactado contra un anuncio de concreto del gobierno de Jalisco que permanecía en este camellón. Según la cinemática y lo que nos han informado los bomberos, bueno, pues trasciende que el exceso de velocidad fue un factor fundamental. Ellos se proyectan contra este anuncio. Como pueden ver, hay varios vestigios de este mismo regados por varios metros. Hay un derrame importante, también de combustible y de gasolina. Terminan con su auto siniestrado. Una de las losas de concreto cae sobre el parabrisas, parte del medallón trasero, pues termina, como pueden ver en las imágenes, a metros sobre la cinta asfáltica. El auto se incendia y bueno, pues esto generó múltiples reportes debido a que pues personas que ya estaban tomando el transporte público, que ya se dirigían a sus centros de trabajo, comienzan a ver la emergencia. Decenas y decenas de reportes, se movilizan los cuerpos de emergencias, las llamas ya alcanzaban varios metros de altura. Desafortunadamente, lo que se presagiaba por parte de los testigos pues finalmente resultó cierto. Un hombre y al parecer una mujer en el asiento del piloto y copiloto terminan muertos calcinados al interior de este vehículo deportivo. Desafortunadamente, bueno, pues la muerte de estas dos personas confirmada ya por los servicios médicos del municipio. Este automóvil es un auto deportivo, un Audi RS3 con placas de Oaxaca. La placa que podemos observar es T de Tito MM1239. Repito, es una placa del estado de Oaxaca, TMM1239, como pueden apreciar en las imágenes. Espero que lo puedan distinguir. Esa es la matrícula, placas del estado de Oaxaca, TMM1239. Quienes están conectados a esta transmisión, si nos pudieran por ahí hacer el favor de en los comentarios poner pues el número de matrícula, lo repito, T de Tito, M de mamá, E de mi mamá, 1239, para que, bueno, pues esperando por supuesto que no sea su caso, puedan pues identificar este vehículo. Hasta el momento no ha llegado nadie de los familiares de estas dos personas que mueren calcinadas del interior de este auto Audi, por lo que, bueno, pues está ya en espera de mando y conducción por parte de la Fiscalía Estatal y de que los dos cadáveres puedan ser identificados. Un fuerte accidente, repito mi ubicación, para quienes están incorporando a esta transmisión, cosa que les agradezco muchísimo. Me ubico sobre la avenida Jesús Michel González, casi al cruce con el anillo periférico.
Es una colonia San Sebastianito de Tlaquepaque. Giro un poco la cámara para que puedan tener un panorama de la ubicación. Estamos justo enfrente de una tienda Coppel. Estos tripulantes, según la cinemática y lo que hemos recabado por parte de las autoridades de emergencias, bueno, pues circulaban por la avenida 8 de Julio del periférico hacia Tlajomulco. Al parecer el exceso de velocidad pues estuvo implícito en este fuerte siniestro, y es así como terminan arriba del camellón, no sin antes haber impactado un anuncio del gobierno de Jalisco, que ven ustedes en las imágenes como, pues debido al fuerte impacto, varios metros después de donde queda el vehículo, queda también este anuncio. Una placa de concreto termina también sobre el parabrisas de este vehículo. Está el acordonamiento pues ya hecho por las autoridades. Por respeto a las víctimas, no vamos a aproximarnos más allá. Los cuerpos están todavía al descubierto. Así es que, bueno, pues por respeto a esas dos personas fallecidas, vamos a transmitir desde ese ángulo bastante prudente para que usted pueda estar informado y respetando, por supuesto, la muerte de esas dos personas. Como les repito, salieron volando diferentes autopartes. Este anuncio de concreto que estaba cimbrado sobre el camellón central termina proyectado. Una losa cae sobre el parabrisas. El auto inmediatamente, después del percance, después del choque, termina envuelto en llamas. Al momento que arriban los paramédicos del municipio, pues se abocan principalmente a sofocar el fuego. Desafortunadamente, cuando logran, por cierto, nos mencionaba hace un momento que al parecer el vehículo tenía el tanque lleno de combustible. El golpe hace pues un derrame importante, lo que dificultó todavía más poder erradicar las llamas, llamas que según testigos alcanzaban varios metros de altura. En el momento que, bueno, pues finalmente dan, acaban con el fuego, pues se percatan que en el asiento del piloto y del copiloto hay dos personas calcinadas. Por protocolo, insisto, se pide el apoyo de los servicios médicos municipales. Desafortunadamente ya no había nada por hacer. Trasciende, según las versiones de los rescatistas, que bueno, pues serían hombre y mujer, el hombre tripulando a bordo del volante, la mujer de acompañante en el asiento del copiloto. Esto evidentemente por cómo quedaron los cuerpos completamente calcinados, pues es muy difícil de precisar. Ya serán las investigaciones posteriores. En breve estará llegando personal de la Fiscalía, así como personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, para hacer, en coordinación con los rescatistas, como bomberos de Tlaquepaque, la extracción. Hay que destacar que, bueno, pues los bomberos nos han confirmado también que ambos se encuentran prensados de sus extremidades. Eso pues imposibilitó que pudieran salir a tiempo para no quemarse adentro de este vehículo. Desafortunadamente, bueno, pues el fuego se propagó en cuestión de segundos. Lo que nos refieren testigos es que apenas escucharon el fuerte golpe, cuando voltearon el auto ya estaba completamente envuelto en llamas. Los tripulantes, insisto, como quedaron presados entre los tierros retorcidos, bueno, pues finalmente no pudieron salir, y es así como mueren ambos. No hay datos de sus características, no hay datos de su edad, no hay media afiliación. Insisto, ambos cuerpos están pues completamente irreconocibles. Lamentablemente mueren atrapados en este auto luego de que se incendiara. Y bueno, pues la matrícula, como lo refería, es T de Tito, M de mamá 1239. Esta placa oriunda del estadio de Oaxaca, es un Audi RS3 de reciente modelo, un vehículo deportivo. Hay huellas, hay una cinemática importante que, bueno, pues revela presuntamente, de acuerdo, insisto, esta es versión preliminar y que hemos recogido con las autoridades. Nosotros no somos peritos, preguntamos, y lo que nos refieren los cuerpos de emergencias es que hay una huella de derrape del carro, o de frenado del carro, que, bueno, pues da evidencia de que evidentemente pues circulaban presuntamente a exceso de velocidad. Esto ya estará en manos de los peritos, de los especialistas en el tema. Mientras tanto, bueno, pues esta tragedia sigue sacudiendo sin duda alguna las redes sociales. Gracias también a quienes nos estuvieron reportando puntualmente este siniestro, que a la par lo estaban haciendo a 911. Las primeras versiones que mencionan aquí algunos testigos, insisto, gente que estaba esperando el camión debido a la hora, pues estaban ya esperando su transporte público para acudir a sus centros de trabajo. Ellos temían y tenían la sospecha de que al interior del auto había alguien calcinado, porque pues vieron cómo el vehículo se estrelló, vieron cómo nadie salió después de que estuviera envuelto en llamas. Desafortunadamente se confirma. Cabe destacar que los reportes preliminares, seguidores, nos estaban mencionando a través de las frecuencias policíacas y en diferentes redes sociales, que sería una la persona fallecida. La sorpresa vino justo cuando
Bueno, pues comienzan los tragahumos a hacer las labores que ellos le llaman de remoción o de enfriamiento. Una vez que las llamas y el fuego se apagó por completo, bueno, pues ellos proceden a hacer la revisión. Desafortunadamente confirman que no es uno, sino son dos. Lo poco que pueden referir de características, al parecer la copiloto es una mujer. Como les repito, los cuerpos quedan completamente irreconocibles, no hay datos que puedan aportar características. Que sirva esta transmisión para que si alguien reconoce el vehículo, repito, es un Audi, en lo poco que podemos apreciar es un Audi color gris rata, con la matrícula del estado de Oaxaca, la matrícula es TMM1239, por ahí creo que ya algunos de nuestros seguidores nos hicieron el favor de poner en los comentarios para que se quede registrado y una vez concluyendo la transmisión, bueno, pues puedan consultar la matrícula, esa matrícula del estado de Oaxaca. Repito, el siniestro se deriva luego de que estos tripulantes, esta pareja, viajara por todo la avenida Jesús Michel González, 8 de julio, en el sentido que va de Periférico hacia Tlajomulco, una bajada bastante pronunciada, una vialidad, por cierto, este tramo bastante, bastante accidentado, ha sido escenario de muchas muertes, de muchos atropellados, pero sobre todo de muchos choques. Al parecer el exceso de velocidad estaría implicado en este siniestro. Insisto, esto ya lo determinarán las autoridades correspondientes. Lo que les proporciono son versiones preliminares y presunciones de los propios rescatistas de emergencias debido pues a la revisión que hacen ellos de la zona. En esta bajada pronunciada de Jesús Michel González, en el paso elevado para cruzar Periférico, bueno, pues ellos pierden el control de la unidad, impactan esas estructuras de concreto, como pueden apreciar, y acerco un poco la imagen para que lo puedan apreciar. Es un letrero del gobierno de Jalisco, de estos que comúnmente se colocan para que los ubique mejor, pues cuando el gobierno quiere presumir o quiere dejar asentado alguna obra que hizo. Seguramente lo habrán visto en alguna otra parte, esta obra fue hecha por el gobierno de Jalisco. Bueno, pues este anuncio es parte de ello. El tema es que el vehículo impacta contra este anuncio de concreto, como ya lo vieron grabado, con las insignias de Jalisco, del gobierno del estado. Una de las losas cae encima del parabrisas de este auto, el medallón trasero de cristal. Acerco un poco la cámara para que vean y se puedan dar una cuenta de la magnitud de lo que estamos viviendo en este percance. Vuela el medallón trasero del vehículo, el auto queda en el camellón. En cuestión de segundos comienza a arder en llamas debido a que los tripulantes quedan prensados al interior de la unidad. Esto ya no lo han confirmado los bomberos, ambos están prensados de las extremidades, es decir, de las piernas, les impide salir a tiempo y finalmente pues terminan envueltos en llamas y murieron finalmente calcinados. Vamos a seguir transmitiendo en este punto. Quisiera mostrarles otro ángulo del siniestro, pero repito, los cuerpos todavía están al descubierto. Por respeto a estas personas, a esta pareja, no voy a mover la cámara porque eso implicaría tener un ángulo donde se puedan ver todavía sus cuerpos. La verdad es que pues no está nada padre que estemos evidenciando esto. Se informa desde un ángulo oportuno, desde un ángulo donde puedan apreciar la magnitud del percance, pero no así para exhibir las víctimas. Vamos a girar la cámara. Los tragahumos siguen haciendo revisiones, como pueden ver, los bomberos siguen inspeccionando la zona. Estuvieron también viendo en la cajuela y en la parte trasera, por fortuna, bueno, pues entre los males el menor, como se dice habitualmente, no hay personas, no viajaba nadie en la parte trasera. Esto ya se ha confirmado por los cuerpos de emergencias. Estuvimos dialogando antes de entrar a este live con algunos de los bomberos que acudieron puntualmente. Hay una base a solo unas cuadras aquí, eso permitió que llegaran en cuestión, pues si no de segundos, sí de pocos minutos. Lamentablemente ya no pudieron hacer, como les mencionaba hace un momento, para quienes están conectando, lo que nos mencionaban los rescatistas es que al parecer el vehículo traía el tanque lleno de gasolina. Esto hizo que al momento de que colisionaron, pues el tanque comenzara a derramar el combustible. Cualquier chispazo provocó que esto se incendiara, según lo que nos explicaron los especialistas. Y debido a la gran cantidad de gasolina que tenía el tanque, bueno, pues esta comenzó a regarse. Las llamas comenzaron a propagarse en segundos, no solo en el vehículo, sino alrededor. Pueden ver también cómo el pasto, quizá ahorita no se aprecie tanto por la cantidad de agua que se estuvo utilizando para sofocar el fuego, pero hay también parte del jardín o de este pasto del camellón central pues quemado. Esto da cuenta y da evidencia de que, bueno, pues el incendio se regó a prácticamente pues unos 2 metros a la redonda del vehículo.
Hay imágenes que en breve les estaremos compartiendo, que las autoridades esperemos que nos las puedan proporcionar, nos las enseñaron a su llegada, donde se ve el auto con llamas, según los especialistas, pues que alcanzaron entre 2 y 3 metros de altura. Repito, esto debido a la gran cantidad de combustible que había en el tanque del vehículo, al parecer el tanque estaba lleno. Y bueno, pues finalmente es así como mueren estas dos personas. Repito, no hay edades, no hay características, trasciende que es un hombre y una mujer. Por lo poco que pueden apreciar los bomberos que pues se aproximaron para intentar rescatarlos, al momento que hacen las labores de enfriamiento y se percatan de que hay dos personas, trasciende que la copiloto es una mujer, el conductor es un hombre, por obvias razones y porque los cuerpos quedaron pues prácticamente irreconocibles, no hay dato alguno que pueda aportar sus características. El único dato que les puedo aportar es que se trata de un Audi RS3 de modelo reciente en color gris, la matrícula del estado de Oaxaca, y es la T de Tito, M de mamá, M de mamá, 1239, repito, TMM 1239. Comienzo a leer parte de sus comentarios. Nos dice Verónica Montes, qué triste noticia, ¿alguna información sobre por qué está completamente detenida la circulación en carretera Morelia? Sí, bueno, si es lo mismo, ayer cerca de las 8 o 9 de la noche hubo un fuerte accidente sobre carretera Morelia entre una pipa y un tráiler. Ambos vehículos quedaron calcinados, seguramente estarán haciendo todavía labores de remoción para quitar los vehículos. Este puede ser la probable causa de lo que nos está refiriendo. Este siniestro ocurrió sobre la autopista Guadalajara-Morelia a la altura del kilómetro 3 en el municipio de Acatlán de Juárez. Probablemente sea lo mismo, y si no es lo mismo, si no es la ubicación que te estoy dando, bueno, pues en breve déjanos tus comentarios para comenzar a investigar y tenerte la información lo más pronto posible. Nos dice Benito, y también compartimos la noticia en nuestros muros o publicación de nuestras cuentas para que más personas sepan esta noticia. Te agradezco mucho, la verdad es que es importantísima la colaboración de todos ustedes. Repito, no ha habido un familiar, no hay nadie todavía que haya reconocido el automóvil, evidentemente tampoco los cuerpos. Entonces, bueno, pues importante para que la matrícula que quedó ya ahí escrita en los comentarios, bueno, pues ya nos hicieron favor como Silvia Calderón, como Benito, para que pues quien se conecte después de que yo termine esta transmisión en vivo nos pueda pues apoyar y que alguien pueda identificar el vehículo. Sigo leyendo sus comentarios. Dice Dani Gutiérrez, buenos días, voy llegando a mi casa, me quemé ese choque, híjole Dani, pues mala suerte, ¿no? El tema. Qué tristeza despertar con esta lamentable noticia, dice Benito. Angélica María Laureano, dice que triste. Y bueno, pues todos los que nos hicieron favor, gracias de verdad por ayudarnos a compartir la placa de este vehículo Audi RS3. Dice Landriux, triste el alcohol, las altas velocidades y la falta de precaución siempre ocasionan este tipo de accidentes tristes, que si tú conduces bien, otros no. Bueno, gracias por tu comentario, habrá que hacer una acotación aquí importante. Yo no he mencionado que haya presencia de alcohol en el vehículo. Gracias, te digo, por todo esto. Evidentemente el alcohol es una causa de las más comunes en este tipo de percances, por lo menos en este que estoy, yo no tengo cuenta de que haya involucrado el alcohol. No se descarta, pero tampoco me gustaría confirmarlo. Finalmente, bueno, pues hay dos personas fallecidas. Ya las autoridades se encargarán de hacer lo conducente y de investigar pues si había o no presencia de alcohol, si estaban o no a exceso de velocidad. Insisto, lo que les presento es información que yo recabé en el punto con los bomberos. Ya serán las autoridades competentes las que determinen las causas de este siniestro. Comienza ya a clarear el cielo en este punto. Al parecer, pues este vehículo quedará aquí un buen rato. Hay un cierre parcial a la avenida Jesús Michel González en ambos sentidos, por lo menos el carril de la extrema derecha en ambos sentidos, repito, está bloqueado. Para que lo tomen con precaución, tómenlo con calma, si se comienza a generar tráfico, bueno, hoy es sábado pero mucha gente trabaja, seguramente la carga vehicular se va a comenzar a incrementar en lo consecuente, para que, bueno, pues hay que tener paciencia, este siniestro va a durar pues buen tiempo aquí. Repito, ya se ha pedido mando y conducción de la Fiscalía del Estado, ya se ha solicitado y notificado también a personal forense. En algunos minutos, tal vez horas, se estarán pues apoyando los elementos forenses con personal de rescate urbano de bomberos de Tlaquepaque para hacer la extracción de los cadáveres. Repito, ambos están prensados, las labores van a continuar, esto no se va a quitar pronto. Ya con la luz del día pueden ver pues los vestigios que hay en torno a este choque, son varios metros, sin temor a equivocarme, son aproximadamente 15 metros donde hay diferentes autopartes regadas. Está por ahí tirado el logotipo de Audi RS3, un faro un poco más allá,
vidrios, concreto, escombros de este anuncio del gobierno del estado en el que se impactaron estas dos personas. Repito, se trataría de un hombre y una mujer. Sigo leyendo parte de sus comentarios. Nos menciona Juan Manuel Carrillo, nos da los buenos días, gracias a todos. Lucy González, Eric Mejía, Dani Gutiérrez, Jonathan Vázquez, Angélica María Laureano, Marc Cotero, Silvia Calderón, Martínez César, Landriux, Verónica. Gracias a todos los que se unen, Verónica Montes, a quien ya respondimos este tema del accidente en carretera Morelia, esperando que sea lo mismo. Si no, repito, contáctanos vía Messenger o a través de un DM en Twitter o en alguna de nuestras plataformas. Investigamos, seguramente va a ser lo mismo por la ubicación que nos das de ese choque de la pipa con el trailer. Saludos de Los Ángeles, California. Soy de Polanco, triste noticia. Gracias Manuel Gómez por conectarse desde allá y por estar pendientes de nuestras plataformas informativas. Nosotros encargamos, mi estimado Manuel, de mantenerte informado de lo que ocurre acá en tu tierra, mientras tú seguramente estás chameándole duro por allá. Juan Silva, bienvenido, muchas gracias. Gaby GTI, qué triste despertar con esta noticia. Lamentable, de verdad, lo que se percibe en el lugar es un ambiente triste. Hay consternación en personas que estaban esperando el camión, repito, que estaban acudiendo a centros de trabajo, consternadas, angustiadas, preguntando cuál es el estado de salud. Y bueno, pues lamentablemente es esto lo que ocurre aquí en la avenida Jesús Michel González. Les recuerdo y les reitero la invitación a todos ustedes para que hoy en punto de las 11 de la mañana me acompañen a nuestro noticiero de Guardia Nocturna Express. Este sábado me tocará conducir el noticiero. En breve estaremos alistándonos ya para que, bueno, pues nos acompañen. Hay un resumen amplio y detallado de lo más importante que ocurrió durante la noche y la madrugada. Ha sido una jornada, una guardia bastante, bastante movida. Un par de personas ejecutadas a tiros, otro choque importante en la avenida López Mateos a la altura de Plaza del Sol, donde resultaron cuatro chicas, algunas de ellas menores de edad, lesionadas. Este choque también ocurrido en este punto y mucho más de lo que estuvimos recabando durante nuestra jornada, durante nuestra guardia nocturna. Ahí lo van a poder encontrar. Gracias por el favor de su atención. Yo corto esta transmisión para en breve tenerles muchas más noticias a través de nuestras plataformas, con el compromiso de seguirles informando puntualmente. Yo soy tu servidor, Abraham Maciel, por el favor de su atención. Perdón, muchas, muchas gracias. Continuamos aquí. Por último, repito, el Audi es un RS3 con matrícula TMM1239, donde mueren dos personas calcinadas. Se trata de un hombre y una mujer, presuntamente. Ellos quedan a bordo del camellón central de la avenida Jesús Michel González, casi al cruce con el anillo periférico en la colonia San Sebastianito, del municipio de Tlaquepaque. Soy Abraham Maciel, gracias por el favor de su atención. Cuídense mucho, quienes trabajan, excelente jornada laboral, pero sobre todo tengan un excelente fin de semana.